yo respeto sus deseos. Sin embargo, hoy va a poder bajar solamente como turista. Necesita unos documentos que yo ahora mismo no tengo a la mano. Está bien, capitán. Ningún problema. Hoy conoceremos La Habana y mañana me quedo con mi esposa. Bueno, pues que se divierta, amigo, también. ¡Dejen de reírse de esa pobre señora! ¡Ay, es muy cómica, mamá! Todas las noches hace lo mismo. ¿Ah, sí? Vaya con el que puede. Gracias a ustedes me escapé de ser su pareja. En mis tiempos, Isadora Duncan me tenía envidia. Es fantástica esa señora. Se siente una princesa al oír que todos le aplauden. Imagino que la noche del capitán, ella se autoeligió para ser su pareja. No, la que bailó con el capitán fue una mujer guapísima que vestía regiamente. ¿Y dónde está esa belleza? Hoy no vino al comedor. Es una pasajera muy elegante que se llama... Ay, no puedo acordarme. Ay, ni yo tampoco. Tiene un nombre poco común. Yo sí me acuerdo, porque así se llamaba mi abuela. Su nombre es Alondra. ¿Cómo dijo, señora? Alondra. Es un nombre antiguo, pero muy bonito. ¿No le parece? Yo lo creo. Es muy hermoso. Dentro de una hora entraremos en La Habana. Nos asignaron el Medellín Express. Ah, de acuerdo. Capitán, buenos días. Pero, arquitecto Tamés, se ha caído de la cama. Son las 6 de la mañana. ¿Usted también madrugó? Hombre, es mi obligación. Vine a ayudarle a atracar su juguete. Venga, encantado. Pase. Pase y hágase con el timón. ¿Este es el timón? No, mire, definitivamente creo que está un poquito grande para mí. Bueno, eso es lo más sensato que me ha podido decir, ¿eh? No, la verdad, vengo a despedirme de usted, capitán. ¿Cómo a despedirse? Todavía quedan 20 días para llegar a España. Sí, lo sé, pero mi esposa y yo hemos decidido desembarcar en La Habana. Muñeco. Muñeco, despierta. Amaneció un día lleno de sol. Carlos. Carlos, ¿dónde estás? Habrá despertado con hambre. Me voy a arreglar y lo alcanzaré en el comedor. ¿Por qué quiere usted desembarcar, arquitecto? ¿Ha habido algún problema con la tripulación? No, al contrario. Es simplemente que me gustan las aventuras. Y va a ser emocionante desembarcar en La Habana. Bueno, tengo que decirle que ahora en Cuba hace un calor de justicia. En España por lo menos hace un clima estupendo. Sí. ¿Podrían reconocerme algo del dinero que les di para futuras travesías? No lo creo porque eso sería una pérdida para la compañía. Me lo imaginé. Pero eso no importa. Nos quedamos en La Habana. Hombre, yo le sugeriría que lo hiciera de vuelta de Europa, ¿no? Fíjese, precisamente eso me dijo mi esposa. Pero cuando se me mete una idea en la cabeza, me gusta llevarla a cabo. Bueno, pues yo respeto sus deseos. Sin embargo, hoy va a poder bajar solamente como turista. Necesita unos documentos que yo ahora mismo no tengo a la mano. Está bien, capitán. Ningún problema. Hoy conoceremos La Habana y mañana me quedo con mi esposa. Bueno, pues que se divierta, amigo Tamés. Lista. ¿Con llave? ¿Por qué hace esto? ¿Qué le pasa a Carlos? Hay tiempo de desayunar porque las muchachas y su mamá nos esperan a las 10 para desembarcar juntos. ¿Qué te sucede, Bruno? Anoche ni siquiera me comentaste qué te parecieron mis amigas. Son simpáticas. ¿Te sientes mal o es que por haber escuchado el nombre de Alondra te trastornaste? Quizá, Ramiro. Me da rabia luchar contra los recuerdos. Y la vida, la casualidad, se empeñan en fastidiarme.
¿Supones que Alondra viene en este barco? No, hombre, claro que no. Sería el colmo de mi mala suerte. Si decidí radicar en Europa, fue para alejarme de ella, no para encontrarla aquí. A Dios gracias, eso es totalmente improbable. Vamos a divertirnos, Bruno. No te dejes apabullar por esas coincidencias ridículas, que no son más que eso. Coincidencias. Mira nada más qué preciosidad de mujer me está esperando. Una reina. ¡Uy! Una reina preciosa. Con ese vestido parece usted un ángel. Deja de chulearme y explícame por qué me encerraste. Sí, no puedo dejar de chulear. ¿Cómo que te encerré? Ay, mi amor, ¿que te encerré yo? ¿Quién te vino a decir tal cosa? Le echaste llave a la puerta. Pues claro que le eché llave a la puerta, mi amor, por cuidarte, por consentirte. Estabas dormida y no quería que la señorita que viene a hacer la alcoba te despertara. Debiste despertarme tú para desayunar juntos. ¡Ah! ¡Tiene hambre! Esta pasita tiene hambre, esta pancita tiene hambre. Eso vamos a hacer ahorita, mi vida. Ya, muñequita, por eso vine por usted. A ver ese puchero. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde voy a ir en un barco? Ay, muñeca. A cubierta. A respirar la brisa del bar. A esperar a que tú te despertaras. A no anoche, hacerte ruido. Anoche te dolía la garganta, me ¿no? Me dolía muchísimo. Pero me desperté. Me vi rodeado de tus brazos. Y se me quitó. Vámonos, que Flora y Clarita nos estarán esperando en la puerta de desembarco. Terminamos, ¿no? Ojalá que no lleven a la madre, porque la señora se cansará a la mitad del camino. ¿Ah? ¿Vale? Venimos a buscarlos porque estábamos inquietos. Ayer no los vimos ni en la comida ni en la cena. Carlos no se sentía bien y preferimos quedarnos en el camarote. ¿Y cómo sigues del dolor de estómago? ¿El estómago? ¿No me dijiste que te dolía la garganta? Bueno, es que me dolía todo, mi amor. ¿Verdad? Sí. Pero ya me alivié y estoy listo para desembarcar inmediatamente después de llevar a esta reina a desayunar. Pues iremos juntos, porque bueno, tampoco hemos desayunado. Uy, uy, uy.